Muy buenas tardes, les saludo a Marilyn Rivas. Bienvenidos al presente base informativo en directo. De inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. La presencia de bien, todas y todos. Bienvenidos a esta hora desde el Salón Bicentenario del Hotel Benetur Alba Caracas, a propósito entonces de una reunión de trabajo como parte de lo que es el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del primer vicepresidente de esta organización política, Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Asunción Mira, del Partido Patria Grande de Argentina, Florencia Catelani. Del Partido Comunista de Brasil, José Divanilton Pereira da Silva. Del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, José Dávalo y Mónica Delgado de Colombia. Presente. Del Partido Poder Ciudadano, Piedad Córdoba de Colombia. Del Partido Comunista de Colombia, Carlos Molinares. Presente. Del Partido del Trabajo de la República, de la representante. Y además, contamos con la presencia de nuestro querido amigo embajador de la República Popular Democrática de Corea en Venezuela, el compañero Ri Sung Hil, y el señor Han Song-guk del Partido del Trabajo. También tenemos de nuestra querida hermana Cuba al compañero José Balaguer y a Ulises Gilarte, presente siempre, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Luis García Trujillo y Vladimir Falcón, presentes de Chile. Del Partido País Progresista, Camilo Lagos Miranda. Del Partido Socialista, del Movimiento Socialismo Allendista, Pablo Sepúlveda, presente con nosotros. Del Partido Comunista de China, el señor Li Barón. Del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde El Salvador, Santiago Flores nos acompaña. Del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, Susy Carla Barbosa, presente. De Guatemala, el Partido Convergencia, Pablo Monsanto y Jorge Soto. De Mozambique, el Frente de Liberación de Mozambique, el camarada José Magode. Del Frente Sandinista de Liberación Nacional de nuestra querida Nicaragua, Carlos Fonseca, aquí presente con nosotros. De El País Vasco, el Movimiento Sortú Urco Ariaxa, presente. De Palestina, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Muaz Musa y Yihad Yusek. Del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Isaac Kuri. Del Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, Hamed Caraga. Bienvenidos, camaradas, gracias por estar aquí. Desde Panamá, Frente Amplio por la Democracia, Fernando Sebamanos y Ronaldo Ortiz. Del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, José de la Rosa Castillo. Desde Paraguay, el Partido Convergencia Socialista, Frente Guazú, Ernesto Benítez. Gracias, camarada. Desde Portugal, Partido Comunista Portugués, Albano Núñez. Desde el Perú, el Partido Perú Libre, William Chávez Alcántara. Desde República Dominicana, el Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía. Marta Pérez, Manuel Celestino y Elpidio Núñez y Fernando Chávez Molié. Gracias por estar aquí, hermano. Del Frente Polisario de la República Árabe, el Sarajawi, Mohamed Salem Daha, presente. Del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, Josek Nosi, presente con nosotros. Les agradecemos su presencia en esta hermosa actividad. Muy hermosa actividad, en verdad, muy hermosa. Yo ofrezco de hoy disculpas a los compañeros de Bolívar y Amazonas que se me perdieron entre ayer y hoy, yo nunca pude ir a esa mesa. Pero mi cariño y mi saludo a todos ustedes. Pasamos ayer por todas las mesas, entre ayer y hoy. Qué hermosas conclusiones. Qué extraordinario espíritu unitario de la Fuerza Revolucionaria. Y yo debo hoy recordar de dónde venimos nosotros del movimiento Quinta República. Por allá en el año 2003 hicimos un congreso en el Poliedro, y Dios, qué desastre. Los grupos, los sectores, inclusive el primer congreso fundacional de nuestro partido
hubo que operar políticamente para evitar divisiones tempranas. A pesar que la convocatoria la hizo el líder de nuestra revolución y se sumaron allí algunos compañeros de movimientos políticos, fue una tormenta esa primera convocatoria al Congreso Fundacional. Después el compañero presidente convocó al primer Congreso Extraordinario. ¿Extraordinario por qué? Porque tenía que hacer los estatutos de nuestro partido. Ese Congreso Extraordinario, ellos mismos se constituyeron luego en el segundo Congreso Ordinario del partido. Muy dura también, extremadamente dura por los distintos sectores, bloques, facciones, diríamos nosotros, de quienes querían imponerse allí, inclusive por encima del comandante Hugo Chávez. Fue un camino, ha sido un camino muy duro. Perdimos nosotros al comandante Chávez en el 2013 y nuestros estatutos del partido nos decían que debíamos tener Congreso del partido en el año 2014, y con nuestro dolor nos fuimos a ese Congreso. Bueno, y obró un milagro del comandante Chávez. No hubo ni una sola discusión, ni un solo grupo. Todos nos constituimos en un solo bloque en el año 2014. Fue una cosa extraordinaria. No hubo ningún tipo de disenso importante. Yo creo que no hacía falta perder a nuestro comandante para entender la necesidad de la unidad. Pero esa misma necesidad obliga. Y habíamos perdido al comandante Chávez, que era nuestro paraguas, nuestro pararrayo, y entendimos entonces que teníamos que entreprotegernos nosotros. No en lo individual, sino en el colectivo. Un hermoso congreso que terminamos allá en el cuartel de la montaña, en homenaje al comandante Chávez. Y en ese tercer congreso, la plenaria decidió nombrar como presidente del partido al compañero presidente Nicolás Maduro. La plenaria del tercer congreso, el presidente del partido era nuestro comandante Hugo Chávez. En el momento de la partida del comandante, nosotros nos quedamos sin presidente del partido. La asamblea, o este congreso, ese congreso, el cuarto congreso, el tercer congreso autorizó el nombramiento del compañero presidente Nicolás Maduro como presidente de nuestro partido. Y bueno, vamos ahora al cuarto congreso, convocado también en momentos muy duros. Una guerra contra nuestro país, no es cualquier enemigo, es el imperialismo. Nuestro enemigo, y así debemos identificarlo, tenerlo plenamente identificado, es el imperialismo. Y este congreso debe dejar muy claro que el enemigo de la revolución bolivariana es el imperialismo norteamericano. Son ellos los que dirigen. Y eso debe entonces resaltar nuestra condición antiimperialista. Que quede muy claro, nuestra condición antiimperialista. Pero estamos haciendo una revolución. Nosotros estamos haciendo una revolución. ¿Y qué espera la derecha de este cuarto congreso? ¿Saben qué espera? Que aquí salgamos divididos, fracturados, con fisuras, con sectores. Y como eso es lo que quiere la derecha, nosotros no le vamos a dar el gusto a la derecha, y de aquí saldremos más unidos, más fusionados, más fortalecidos. Cada día más chavistas saldremos de este congreso. No es fácil hacer una revolución como la estamos haciendo nosotros, y la comenzamos. Nosotros nos alzamos un 4 de febrero, algunos compañeros están aquí presentes, tomamos la vía de las armas porque no había otra opción, así como los hermanos como Sotorroja, como Julio, como David, Marelli, María,
Antes habían tomado el camino de las armas porque no tenían otra opción. No había opciones para la juventud de Venezuela. Y así ocurrió el 27 de febrero del año 89 aquí en Venezuela. El pueblo salió a la calle a protestar porque no había opciones para el pueblo. No era escuchado hasta que llegó el comandante Chávez. Es una revolución mucho más difícil, porque tenemos que vencer y también convencer a quienes van a votar por nosotros, por la vía electoral. Eso a veces nos retarda muchas de las decisiones que debemos tomar. Aquí lo que hemos escuchado de estas propuestas, extraordinario, pues el poder creador de del pueblo. Pero esto no son las propuestas finales, esto es solo una propuesta del cierre de la primera etapa. Ahora nuestros compañeros y compañeras están obligados a irse hasta el último rincón de Venezuela a discutir esas propuestas con quienes los nombraron ustedes y los escogieron para estar aquí. Y traer de allá para acá esa alimentación extraordinaria de nuestro pueblo. Alimentación, tenemos un mes pues para nosotros recoger todo esto en un gran documento final. Pero qué bonito avance hemos tenido nosotros en el día de hoy. Y aquí uno ha escuchado propuestas repetidas en casi todas las mesas que tienen que ser discutidas y debatidas en allá, casi todas. Las vicepresidencias de los sectores, no escucho, vicepresidencias de los sectores, están tocando la puerta. Vicepresidente de los sectores, paridad, está tocando las puertas. Que vaya la discusión. Yo estoy seguro, María, Blanca, Gladys, que este partido, siendo feminista, no le va a negar nada absolutamente a la mujer revolucionaria. Nada puede negarla. No tengo dudas de eso. En la medida que se fortalezcan las mujeres, nosotros saldremos también fortalecidos. Yo no tengo ninguna duda. Pero ustedes saben pues que ustedes, todos nos debemos a un colectivo que está más allá. A un colectivo que está más allá. Sin embargo, ese colectivo nos dio poderes a nosotros. Sabemos que tenemos poderes, ¿verdad?, para tomar decisiones. O sea, ese colectivo que está allá le dio poderes a todos los que están aquí para que en colectivos tomen decisiones. Tomemos decisiones, mejor dicho. Y en mi condición, hasta que finalice este congreso, pues, de primer vicepresidente del partido, yo quisiera hacerme eco de las propuestas que están aquí presentadas. Y una que debemos tomar la decisión de manera inmediata, si este pleno así lo considera. Pero yo creo que no debemos darle más largas al tema de, déjenme que termine por favor, de designar y ratificar, déjenme que termine, al compañero presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. No he terminado. Por eso le dije, déjenme que termine. Designar y ratificar como presidente del partido al compañero Nicolás Maduro Moro, pero otorgarle de una vez toda la potestad necesaria para que el presidente Maduro tome las decisiones que él considere conveniente para nombrar a su dirección nacional, a los equipos políticos, cualquier decisión que en materia organizativa sean necesarias para el fortalecimiento del partido y de la revolución. Yo quisiera someter esto a votación. A votación no. Quisiera saber si...
Bien, escuchamos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Bienvenidos a un nuevo contacto informativo en directo. De inmediato nos trasladamos nuevamente al Hotel Alba Caracas con más detalles del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante. Entendido, pues. Yo soy obediente. Miren, quiero informar a todo nuestro país que este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuarto congreso socialista, ha tomado, me dejan terminar, una decisión de carácter extraordinario hoy en esta plenaria. Ha sido designado y ratificado como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela nuestro querido hermano, compañero, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moro lo designa este Congreso como presidente, pero además quiero recalcar el hecho que también dota al hermano presidente Nicolás Maduro de todas las facultades, poderes y autoridades necesarias para que tome las decisiones en el sentido de nombrar dirección nacional, las decisiones en la estructura del partido, que garantice que estos 4 años que son de dura guerra contra nuestro pueblo, el Partido Socialista Unido de Venezuela esté a la altura de las circunstancias. Esto debemos decirlo ante Venezuela y el mundo, que fue un clamor de cada una de las 12 mesas de trabajo. Fue una aclamación, la confianza absoluta en el compañero Nicolás Maduro. Y decía, informaba a nuestro pueblo, a nuestra gente que está allá, que de aquí se van los... Siéntese, pues. Por favor. De aquí se van los delegados y las delegadas por una semana que incluye sábado y domingo de esta semana, se van a sus lugares de origen. Se van... Se van a sus lugares de origen a convertir todas estas conclusiones preliminares en letra viva, con el apoyo de nuestro pueblo que está allá en cada uno de los lugares de Venezuela, en cada uno de los rincones de Venezuela. Tienen que ir donde están las personas que los designaron a ustedes. Es una responsabilidad como militante y debemos cumplirla. Debemos hacer cumplir nuestra palabra en este sentido. Y ratificar, nosotros queremos ratificar que esa alegría, que ese entusiasmo, que ese espíritu que reina en este Congreso es la representación de un gran pueblo, pueblo luchador, de mujeres y hombres luchadores, de estudiantes luchadores, de trabajadores, luchadoras y trabajadores, de los compañeros que tienen algún nivel de discapacidad, de los compañeros de la tercera edad, pensionados y pensionadas, de las mujeres, de las comunas, me han pedido también entre las cosas que se han pedido, que se cree también una vicepresidencia de las comunas. Bueno, todo eso para la evaluación de este Congreso. No se oye. ¿Y ahora? ¿No? ¿Allá no se oye? ¿Y cómo me escuchan? ¿Cómo me responden? ¿Ah? Decía, ¿y ahora? Por favor, sonido. Decía que tenemos que irnos a la...
a los estados. Ustedes, los que son de las regiones, tenemos esa responsabilidad nacional, sábado y domingo, convoquen a su VCH, convoquen a sus municipios, informen lo que aquí hemos discutido, lo que aquí hemos, las conclusiones preliminares, y luego estaríamos aquí la semana que viene, ya le informaremos al día exacto, o los días que estaremos aquí, nuevamente. Mire, esto es tan hermoso, que aquí uno se consigue compañeras embarazadas que están en las mesas, y uno le pregunta, ¿y por qué te viniste así embarazada y cómo me pierdo yo ese congreso? Nadie quería perder ese congreso. Nadie. Absolutamente nadie. Son, si se puede usar el término, no nos gusta, pero si se puede utilizar, voy a cambiarlo mejor. El término de privilegiado por el de que ustedes tienen un gran compromiso. Un enorme compromiso. Con nuestro partido. Con la patria. Una propuesta que hicieron de hacer el, en vez de cada dos años, cada año, totalmente válida, para revisarla. Una propuesta que hicieron, una propuesta que se hizo de que haya un PSUV productivo, que seamos capaces, Iris y los compañeros de Táchira, de nosotros comenzar a producir también. Pero el que vaya a trabajar ahí tiene que dar ejemplo. Tiene que dar un gran ejemplo. Tiene que ser el mejor productor. La mejor productora. En lo que le toque sembrar o lo que le toque cosechar. Ese es nuestro partido. Y compañeros de otros países, así como somos de diversos, de alegres, de alborotados, somos consecuentes. Somos revolucionarios y somos chavistas. Cuando el compañero Nicolás Maduro, ayer, anteayer, creo que no fue el sábado, dijo, y fue el sábado, porque esos son los argumentos que usa la derecha y algunos compañeros también, que aquí en Venezuela no existía el madurismo, que aquí lo único que existía era chavismo. Primero que envió un mensaje de humildad, pero también envió un mensaje de unidad. Es el chavismo. El presidente dijo algo ahí que es discutible, ¿no? Y debatible. Que él era el primer chavista. Yo también lo dije. Pero después mucha gente me dijo, yo soy el primero. Bueno, está bien, pues. Pero es chavista. Naturalmente chavista. Funcionalmente chavista. Lo ha demostrado. Ha demostrado un inmenso amor por nuestro pueblo. Por proteger a la clase trabajadora y a la familia venezolana. Ha demostrado una gran capacidad de escuchar. Y no solo de escuchar, sino también a veces de cambiar las decisiones que tenga que cambiar. Y esa condición ha hecho hoy que está, desde ayer, porque yo pasé ayer por todas las mesas, y eso surgió con una fortaleza impresionante de darle a nuestro compañero esa responsabilidad de ratificarlo como presidente del partido. Y eso surgió de los compañeros que están aquí, yo estoy seguro que de los compañeros que están allá también en cada rincón de Venezuela, no tengo ninguna duda. Miren, es tan grande el mensaje. Cuando el presidente estábamos en el panteón me preguntó cuántas calles iban identificadas. Yo tenía un documento que hablaba de 140.000. No, era errado. Para ese momento iban, eso fue el sábado, como a las 8 de la noche, ¿verdad? 205.000. Para ese momento, 205.000 calles de Venezuela. Nicolás, el hermano Nicolás, dijo allí que la VCH, el sistema, el nuevo sistema de organización de los RAS, o de las RAS, para ponerlo en práctica. En el lapso de las 8 de la noche a las 11 de la mañana del día domingo que vinimos para acá, ya habíamos llegado a 213.000 calles identificadas. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está haciendo eso?
nuestra gente que está allá, la UH, nuestra gente estaba escuchando al presidente Nicolás Maduro. 213 mil calles, más de 44 mil comunidades. Miren, ahora es que tenemos trabajo. Ahora es que tenemos muchísimo trabajo. Nosotros, como, bueno, la responsabilidad que cada uno tenga en el partido. De verdad nos sentimos felices, contentos de los resultados hasta ahora. Uno pudiera decir que cerramos el primer ciclo de este Congreso, con estas deliberaciones, estas plenarias, con total, absoluto y rotundo éxito. Con total, absoluta y rotunda unidad de las fuerzas revolucionarias. Con total, absoluta y rotunda fortaleza de nuestro partido y de la revolución. Creo que ustedes, delegados y delegadas, se merecen un gran aplauso. Gracias a ustedes hemos llegado hasta donde hemos llegado. Gracias a ustedes hoy podemos decir, aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez vivo, aquí está el partido de Chávez debatiendo, aquí está el partido de Chávez con la fortaleza necesaria para seguir construyendo la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva la patria! Yo le voy a presentar, voy a buscar al presidente porque me dicen que viene por ahí caminando. Y yo le voy a presentar aquí a un amigo, a unos amigos que cantan. Vamos y venimos. Arranquen. Gracias a la providencia. Sí, sí. Grito.